vamos a anunciar para retomar esa ruta de la alegría y ese honor que nos ha conferido la UNESCO con declararnos como ciudad creativa música a la ciudad de Santo Domingo. Y vamos, estamos trabajando en muchísimas iniciativas para celebrar eso. El carnaval, por supuesto, es una puerta para nosotros festejar nuestra música, nuestras tradiciones, el colorido de los vestuarios y de lo que representa nuestra tradición y nuestra identidad caribeña, y es el inicio de todas estas festividades con las que agradecemos a la UNESCO y a otras instituciones que también tienen los ojos puestos sobre nuestro país por nuestra alegría y por lo que somos como dominicanos. ¿Verdad? O sea, el gobierno apoya a los que tienen cuarto, porque mira lo que hicieron con los artistas en la pandemia. A los que tenían cuarto fueron y le dieron un dinero, pero a los artistas verdaderos, que por ejemplo que tocamos aquí en la calle, a los artistas que sí lo necesitan no se lo dan, esa ayuda no llegaron, pero sí se lo dan aquí, tiene dinero. ¿Qué ha pasado con lo de Ciudad Creativa, que no se ve ningún movimiento en aprovechar esta declaración de la UNESCO de la ciudad de Santo Domingo como ciudad creativa? Tú sabes que por el asunto de la misma pandemia, y no es que quiero culparla, pero venimos con ciertos atrasos en los proyectos, no solamente Ciudad Creativa, otros más, que de alguna manera también nosotros hemos impulsado, y yo pacientemente he esperado, y estoy esperando todavía, también hubo cambio de ministra, estamos en un proceso. No puedo decirte que nuevo, pero arrancando de nuevo con todo lo que tiene que ver con los proyectos culturales que se van a efectuar desde el Ministerio de Cultura. ¿Haya sido incluido por la UNESCO como capital, sobre todo Santo Domingo, como capital creativa? Mira, yo pienso que esto mismo permite que uno aproveche mejor todos esos reconocimientos que tenemos. Es patrimonio de la humanidad, y qué bueno. Un patrimonio inmaterial, nosotros lo tenemos tanto del merengue como de la bachata. Es un gran honor, es un gran privilegio, y este tipo de actividades pues promueven el que le demos un mejor uso a eso que somos, que nos proyectemos, que invitemos al mundo, que hagamos festivales de baile, de música. Es maravilloso. La República Dominicana, específicamente la ciudad de Santo Domingo, ha sido declarada por la UNESCO ya hace unos años como ciudad creativa de la música, y todavía no vemos que se ha hecho ni siquiera un concierto bajo ese nombre. El Ministerio de Cultura, nosotros le preguntamos y nos dijeron que la pandemia, que todavía se están arrancando los proyectos, se están preparando los proyectos, pero ¿cuál es su opinión, usted que es un artista independiente? Bueno, yo pienso que la ciudad de Santo Domingo siempre ha sido una ciudad creativa. Esencialmente la zona colonial, la ciudad colonial. Hasta 1991, la ciudad colonial era el centro cultural de todo el país. Yo pienso que con el proyecto ya de ley de mecenazgo, es posible que desde el Ministerio de Cultura se cree ya con esta apertura de lo que es una ciudad creativa, que yo no solamente yo pienso que marca la música. Y por ejemplo, el proyecto Bonje es un proyecto musical que llama mucho la atención y que es un proyecto turísticamente vendible, pero también es un espacio, una escena donde la cultura fluye, como la pintura, el canto, las estatuas vivas, el proyecto de Camilo, el proyecto musical que Camilo ha puesto en marcha, donde en el Parque El Colón hay un todo, una escuela abierta, una escuela para el pueblo, que yo pienso que es el espacio más fluido ahora mismo en cuanto a expresión libre y abierta para el aprendizaje, ese rejuego que ha hecho Camilo. Pero también con las artes, el pueblo dominicano es un pueblo muy versátil y muy creativo. Y yo, que he convivido muchos años, más de 30 años
en la ciudad colonial, 40 y tantos años, siento eso. O sea, es la ciudad donde el arte fluye. Yo, en todo mi espacio polifacético, porque soy pintor, actor y escribo, sí pienso, sí, que es posible y que el Ministerio de Cultura podría alzarse con el triunfo de todo un proyecto en sinergia con todo el movimiento artístico colectivo. Cuando se hizo la declaratoria, las alcaldías, tanto del distrito como de Santo Domingo Norte, porque Villamella también está incluido, fueron a recibir esa nominación allá a la UNESCO en Francia. Y veo que ni siquiera, por ejemplo, en Villamella, que está en los Congos, no veo que la alcaldía del Distrito Nacional, ninguno ha pensado en este proyecto. Y todos, cuando les preguntamos qué ha pasado, dan excusas. Mira, nosotros manejamos un proyecto que se llama Lienzo Suelto por la Paz. Y a propósito de la alcaldía de Santo Domingo Norte, como tú bien expresas, nosotros trabajamos con el metro y llevamos los lienzos, que son más de 400 obras, y se fueron exhibidas en el metro, y también fueron exhibidas en Europa, en el metro de Italia, en Estados Unidos, en la Florida, y en diferentes países, y también en todo el país, Lienzo Suelto por la Paz, más de 400 obras. En ese momento yo era director de animación sociocultural del Ministerio de Cultura, y se hizo en todo el país, y yo pienso que aquí hay muchos proyectos, mucha gente, muchas personas interesantes, creativas, que pueden hacer muchas cosas por ese revivir de la cultura, a propósito de que ya el mismo presidente dijo que no era necesario usar mascarilla, y yo veo que la gente en el Conde anda sin su mascarilla contento. La gente tiene deseo de ver cultura, yo pienso que es mucho mejor, y que es un momento. Nosotros somos un país muy, 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 muy de Dios, y pienso que pueden surgir muchas cosas buenas. Para que me diga tu nombre y las actividades que ustedes hacen aquí en los Mi nombre es Raúl Sánchez, estamos aquí con el Ministerio de Turismo, realizando las actividades para animar a los turistas, a los dominicanos, a todos que vengan, que se animen a venir al parque y a disfrutar de nuestros atractivos turísticos. ¿Esto tiene algo que ver con lo del nombramiento de ciudad creativa que se ha hecho en la UNESCO? Sí, parte de esto tiene que ver con la ciudad creativa de la UNESCO. Estamos tratando de ver si la gente se anima, entra, y nosotros lo animamos con nuestro patrimonio intangible de la humanidad, con la UNESCO, que es nuestro merengue. Siempre estamos aquí animando a los dominicanos, a los turistas, a todos, a que se animen a bailar merengue, que es parte de nuestro patrimonio intangible de la humanidad. Thank you.
la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicanidad. GenteRD.com